esta nueva edición de Vélez TV, los invitamos a que compartan con nosotros un clásico del departamento de prensa, el mano a mano. Ya participaron Emiliano Papa, Sebastián Domínguez, Lucas Prato y Federico Insúa. Esta vez fue el turno de tres socios ganadores de poder compartir una charla y llevarse regalos con Chucky Ferreira. Bueno, Chucky, antes que nada, gracias por estar acá. ¿Qué te imaginabas antes de esta charla? No, sabía que iba a ser una charla extendida, cómoda. Había hablado con Lucas y me dijo que nada, no, que te iban a preguntar por ahí acá. Te sacase un poco el cassette de, porque no hablas con Preto, hablar con Inchi, y bueno, se hace mucho más cómodo. Manera también de acercarte al socio y de ver lo que te quiere la gente de Vélez. Sí, la verdad que me pone contento, me transmitieron el cariño que tienen hacia mí, bueno, la verdad que muy agradecido. Y bueno, espero poder devolvérselo con más goles. Sí, ya te comprometieron a hacer uno en la final de la Copa, Sí, bueno, ojalá que lleguemos a esa instancia y bueno, si se da de meter gol y salir campeón, nos juntamos todos los días. Hay algo que me llamó la atención, después de haber visto un par de mano a mano, es que vos interactuaste con ellos preguntándoles vos cosas a ellos, como por dónde vivían, si jugaban al fútbol, algo que antes no habíamos visto. Y por ahí, porque me parece como tomar un café con gente conocida, un mismo amigo, pues era más que nada para sentirse cómodo y bueno, por suerte me sentí bastante cómodo. This could be how it begins. No, la verdad que no lo podía creer. Estaba laburando y me llaman y digo, ¿quién es? Y me explican cómo es todo. Digo, me quedé como medio que no sabía qué responder. Pero después enseguida dije que sí, que venía a las 7 y dejaba lo que tenía que dejar para venir. Pero no, la verdad que me muy emocionado. Es una forma de conocer otra faceta del jugador. Tal cual. Otra faceta del jugador que uno lo ve siempre en la cancha de lejos y alienta, pero no sabe cómo es en sí el jugador y la verdad que está muy bueno. La verdad que me sorprendió bastante, la verdad que más de lo que esperaba. Me encantó la charla, estuvo muy buena. Muy simpático, muy respetuoso, todo muy bien. Una experiencia muy linda y le dije que esperaba que se acuerde de que nosotros, si mete el gol en la final de la Libertadores, ya metiéndole presión, como que vamos a llegar a la final, que se iba a acordar de nosotros, como en broma, ¿no? Vamos a acordar cuando metan el gol en la final de la Copa para que seguimos acá con vos. Este fue el momento grande, si lo hacemos, hacemos el gol. Al final lo hacemos para la Copa. Vamos a acordarte con la Copa, la hacemos. Lo dijeron los muchachos. Sí. Fue el momento en el que tu papá te dijo, vas a venir al mano a mano conmigo a conocer a Chucky Ferreira. Y casi me muero.